Estimado doctor Berstein, me alegra mucho poder comunicarme con usted de analista a analista. Agradezco sus reiteradas invitaciones a visitar su consultorio nuevo. Pero me ha hecho imposible. Más estas tristes circunstancias. Usted sabe que ya no es igual. No desde aquel fatídico día en que la luz de mis ojos, mi otra mitad, es decir, mi amada esposa Adela, murió. ¡No estoy muerta! ¡Sí lo estás! ¡Que no! ¡Cállate, vieja bruja! El primer encuentro sucedió una mañana. Estoy buscando un psicoanalista. ¿Es usted? Sí, así es. ¿Y su título? No veo ningún título. ¿Cómo sé que es usted un doctor si no tiene un título? O mejor aún, ¿cómo sabe usted que es un doctor si no tiene ningún título? Sí los tengo. Simplemente no me gusta colgarlos. Me parece una forma de alarde muy grosera. ¿Es eso o es que usted en cierta medida está con una condición de negación a su condición como doctor por resultarle ajena a su propia naturaleza? Y eso provoca que su subconsciente la rechace. ¿Qué tiene? Doctor, últimamente mi madre se ha estado comportando algo raro, ¿sabe? Y yo soy un hombre serio, ¿sí? Y a la vez decir verdad, temo que ella se esté convirtiendo en algo tan extravagante, temo que se esté volviendo loca. Pues hágala pasar, a ver qué tenemos. Gracias, doctor. Mamá, ven, rápido. Ay, por favor, mamá. Ay, cuidado con la silla, mamá. Espera un momento, permíteme tu abrigo. Espera. Ay, qué pena, doctor. Ven, mamá, rápido. ¡Mamá, por favor! Sí, lo sé, tranquila. No. 2 metros de la esquina. Sí, yo parqué el coche a 2 metros de la esquina. No, mamá, escúchame. La grúa no se va a llevar el coche, ¿entiendes? Mamita, por el amor de Dios, no empieces ahora. Estoy con el doctor, ¿escuchaste? No, mamá, no empieces ahora, basta. Mamá, no quiero empezar a pelear contigo. Ay. Doctor, ¿está permitido estacionar a 2 metros de la esquina? Sí, está permitido. ¿Ves, mamá? Ay. Doctor, ¿podría decírselo usted para que me deje en paz? Sí, está permitido. ¿Ves, mamá? ¡Ven, pasa! Ay, por favor, mamá, acá hay una silla. ¿Cómo? No, mamá, aquí no hay una silla mecedora para ti, ¿escuchaste? No, el doctor no tiene ninguna silla mecedora para ti. ¡Ya, basta! Ay, está bien, mamá. Si tú te quieres quedar parada ahí en ese lugar, pues yo me voy a sentar. Ay, no sé por qué me mira así, doctor. Pero es que si no hago todo eso, al final de cuentas, me va a volver muy loco. Ajá. Antes de empezar con su madre, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con usted. Es bastante frontal. Párese frente a su madre y dígale: mamá, tú no existes. Doctor, no creo que eso vaya a funcionar. ¿Sabe por qué? Es que mi madre es de muy mal genio y... Insisto que lo haga, por favor. Ay, pero es que ella no creo que se lo vaya a tomar muy bien. Insisto que confíe un poco más en mí, por favor. Está bien. Hola, mamita. Mamá. Tú no existes. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios!
¿Podría hacerlo otra vez, por favor? Preferiría que no. ¡Insisto! Está bien. Mamita. Mamá. Tú no existes. Ay, conforme. Esto es algo asombroso. Nunca había visto algo así. Hazlo otra vez, por favor. Ay, no, ya tuve suficiente. Insisto, una vez más. Doctor, ¿no podemos mejor hablar de mi infancia? ¿Usted quiere resolver sus problemas? ¡Hágame caso! Está bien, pero va a ser la última vez que lo haga. Ok, pero acérquese. Acérquese. Más. ¿Mamá? ¡Tú no existes! ¡Hágalo, pobre! ¡Ay! ¡Ay, mamita! ¡Ay! Los doctores siempre preguntan eso, que para saber si es una buena madre, una mala madre. Pues para que vea, la mía sí me dio de pecho. ¿Y hasta qué edad? ¡Hasta los 12 años! ¿Hasta los 12? Sí, doctor, si esa no es una buena madre, pues no sé qué es entonces. ¿Y a usted no le parecía raro? ¿Raro por qué, doctor? ¡Claro, hombre! ¡Su madre lo amamantó hasta los 12 años! ¡Ah! ¡Es por eso! ¡Ay, no se preocupe, doctor! Aunque ahora que lo recuerdo bien, sí. Ella perdió mucho calcio por cuenta de la lactancia. Usted sabe, 12 años bebiendo leche. Pero ¿sabe? En mi cumpleaños número 12 justamente, ella vino y yo la abracé con mucha fuerza. Pero le alcancé a romper unas costillas y el esternón. Eso fue muy traumatizante para mí. Cuando un hombre y una mujer se unen, sus cuerpos y sus sentidos se entrelazan, llevándolos más allá de esta realidad terrenal. ¿Entiende? Sí. No. No me va a querer decir que usted cree que nació un repollo. No es así. ¡No! No es así. ¡Ay, verdad, doctor! ¡Ay, esto era una broma, doctor! Todos sabemos que son las mujeres que nacen de un repollo. ¿De una lechuga? ¡De una calabaza! ¿Quién le dijo todo eso? Mi madre. Si lo escuchara Freud. ¡Ay, qué tonto es usted, doctor! ¡Freud no existe! Uy. ¡Mire muy bien lo que le voy a decir, porque solo se lo voy a decir una vez! ¡Mire! El hombre tiene pene y la mujer vagina. El hombre introduce su miembro, el pene, en la vagina de la mujer, depositando ahí espermatozoides que viajarán por el útero, llegarán hasta un ovario donde uno de ellos fecundará un óvulo, y este óvulo crecerá aproximadamente a los 9 meses y se convertirá en un hermoso bebé. Doctor, todavía estamos hablando del sexo, ¿cierto? Su madre tiene razón, y yo me equivoqué. Usted sí nació de un repollo. ¡Ah! ¿Vio? A propósito, usted de pronto no habrá pensado que usted esté loco y no se haya dado cuenta y... No. ¡Ella me quiere internar! ¡Dice que estoy loco! ¿Lo puede creer? ¿Por qué es eso? Ay, doctor, no creo que usted piense que yo estoy loco y... ¡Veo cosas! Ah, y dígame, ¿de dónde provienen sus seres? ¡De Venezuela! ¿Y en qué vienen? ¿En buseta? ¡No, doctor! ¡Ellos se vienen en burros voladores! ¡Vienen y van de un lado a otro! ¡Vienen y siguen viniendo detrás mío, doctor! A veces yo me pongo tan feliz cuando ellos vienen, pero ¿sabe? Ellos solamente vienen para que yo vuele con ellos. ¡De un lado a otro, doctor! ¡Siguiendo los burros voladores! ¡Dios mío, es tan hermoso todo esto! ¡Ay, tan bonito! Ya vi que no vamos a avanzar nada. Así que dejémoslo hasta acá por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a ver cómo sigue todo.